Hola a todos. Hoy en InfoSalud, la doctora Fabiana Miele nos hablará de el balón gástrico, un tratamiento eficaz para perder peso. Luego la licenciada Laura Comoli nos aconsejará qué deberíamos hacer para mantener el peso alcanzado. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar sobre una nueva técnica para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad que se llama balón intragástrico o balón gástrico. La obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, es la epidemia metabólica más importante del siglo XXI. Se estima que en el año 2015 va a haber aproximadamente 2.300 millones de personas con sobrepeso y 700 millones de personas con obesidad. Y ocasiona en el mundo aproximadamente 3 millones de muertes, lo cual implica que es una patología muy importante. Actualmente se cuenta con diferentes técnicas alternativas a la cirugía para poder abordar esta enfermedad. La obesidad implica un montón de riesgos para padecer otras enfermedades. Por ejemplo, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la posibilidad de algún tipo de tumor, de diabetes y de infertilidad. Por lo tanto, hay que tratarlo. ¿Cómo determinamos si una persona se encuentra en su peso saludable? Se determina con lo que se llama índice de masa corporal, que es un número que se determina por la división del peso sobre la altura al cuadrado de la persona. Una persona se encuentra en un peso saludable si no excede el 25 de índice de masa corporal. ¿Qué es el balón intragástrico o el balón gástrico? Es una técnica bariátrica, no quirúrgica, reversible, que implica colocar dentro del estómago un balón inflado con líquido y que lo que va a hacer es ocupar un espacio dentro del estómago. Es móvil, se va a ir moviendo, pero genera la capacidad de aumentar la saciedad, es decir, que la persona va a tener una menor ingesta y estimula los centros cerebrales de la saciedad. Por lo tanto, su método es un método restrictivo. La indicación para colocar un balón intragástrico es el sobrepeso fundamentalmente y algunos tipos de obesidad, no en todas las situaciones. En algunas circunstancias es útil. También para personas que tienen una obesidad importante y que tienen que ser operadas por otras enfermedades que son urgentes, como cardiovasculares, como traumatológicas o ginecológicas, y en esos casos, por ahí bajando los kilos que permite bajar con balón en menos tiempo, puede llegar a acceder a esa cirugía. Y también es una alternativa para las personas obesas que no quieren operarse y quieren intentar algún otro método antes de la cirugía. Además, una persona que fracasa al balón, a la respuesta que otorga el balón, es un mal candidato para una cirugía bariátrica. Hay contraindicaciones para colocar el balón. El balón no se puede colocar durante el embarazo, durante la lactancia, en personas que tienen enfermedades determinadas del esófago, el estómago o el intestino, o cirugías de esos órganos, tampoco en pacientes con anticoagulación y con hernias hiatales grandes. En esos casos no se debería colocar un balón. Tampoco debe colocarse un balón intragástrico en personas con enfermedades psiquiátricas o trastornos psicológicos severos o uso de alcohol o de drogas. En esos casos tampoco es recomendable utilizar. Cuando una persona padece sobrepeso, entonces sería el candidato ideal y viene a la consulta. Uno tiene que hacer una evaluación y entender que la enfermedad de la obesidad es un problema que debe ser abordado desde el punto de vista interdisciplinario, es decir, con un psicólogo, nutricionista, un fisioterapeuta para trabajar en lo que es actividad física, el gastroenterólogo y el cirujano. Este es el equipo ideal, sumado también con un médico clínico para establecer riesgos de enfermedades cardiovasculares, diabetes, todo lo que se llama síndrome metabólico, que es todo lo que conduce un estado de obesidad o sobrepeso. Entonces ingresa a la consulta y nosotros tenemos la obligación de detectar si esa persona es un excelente candidato o un mal candidato al uso del balón. O sea, querer colocarse un balón no es que se lo vamos a colocar. Deberemos ver si esa persona se va a beneficiar o no.
En esta evaluación incluye realizar también una endoscopía alta, en donde vamos a ver a través de una fibra óptica que ingresa por boca, es como una cámara que permite ver por dentro los órganos, y en este caso vamos a ver si el esófago, el estómago y el duodeno están en condiciones de poder colocar el balón. La persona ideal sería con un índice de masa corporal entre 25 y 35, digamos entre 30 y 35, esa es la persona ideal. La fase de colocación del balón incluye la colocación de tipo ambulatorio. Requiere una internación mínima porque el posoperatorio o post-procedimiento es de unas horas que uno debe ver la adaptación que tiene esa persona al balón inflado en el estómago. Se hace entonces, el ámbito ideal sería un quirófano o una sala de endoscopía altamente preparada, en donde lo que vamos a hacer es con una pequeña sedación, porque es necesario que la persona esté medianamente consciente para poder colaborar, se coloca por vía orogástrica, es decir, por boca, se coloca el balón desinflado, se llega a la zona donde se lo quiere liberar y se infla dentro del estómago con un líquido, que generalmente es solución salina, con un colorante que se llama azul de metileno, que permite, en el caso de que se pinche el balón, que es una circunstancia extremadamente infrecuente, la persona va a orinar el líquido, el azul de metileno se va a transformar en color verde y podemos advertir que hay una ruptura de balón. De manera que se infla y se comienza a preparar a la persona, permanece en ayuno y va a eventualmente tratarse lo que más produce, que son náuseas y eventualmente vómitos, y tenemos que estar preparados para eso. Luego se va a ir a la casa con ya el adiestramiento hecho por el nutricionista de cómo va a comenzar a alimentarse con el balón puesto. El tiempo del balón en el mercado, actualmente existen dos tipos de balones, uno se deja 6 meses y el otro permite prolongar esta situación a 12 meses, pero durante el tiempo de colocación es donde más tiene que la persona esforzarse, es decir, hacer todos los controles que va a tener quincenales con el nutricionista, el psicólogo, con todo el equipo médico para que podamos ver si hay que hacer algún tipo de corrección. La primera semana es de adaptación a la colocación del balón. En general, la dieta va a ser líquida y es muy frecuente que exista, no dolor, porque el balón no da dolor, pero sí da náuseas, disconfort, vómitos, y eso la persona debe saberlo, que no es una situación totalmente simple. Tiene sus cosas que también podrían no ser tan toleradas por mucha gente. La segunda semana, en general, el nutricionista va avanzando con una dieta semisólida. La tercera semana continúa siendo semisólida con líquidos, fraccionado y colocando algún sólido para ver la tolerancia. Todo esto se va a ir acomodando de acuerdo a cada persona, es muy individual. Hay gente que puede tardar un poco más en adaptarse y gente que ya la semana está completamente, preparada para poder tolerar otro tipo de alimentos. Laboratorios de Análisis Clínicos, Dr. Roberto Raña. Nuevas instalaciones de última generación para poder brindar un mayor confort, logrando así mayor calidad y calidez humana. 40 años de excelencia, trayectoria y calidad nos avalan. Laboratorios Dr. Roberto Raña. Nueva dirección, Tucumán 71.